knockout en el equipo de Joaquín y Lucía, el dúo Pimpinela. Entrenadores, por favor, quiero conocer a esas tres voces que vienen para este knockout. Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Bueno, yo voy a convocar el primer participante o la primer participante a... ¡Beto! Bueno, Joaquín, vamos a conocer entonces a la segunda voz que viene para este knockout. La segunda voz para mí tiene que ser... Dante. ¡Dante, venga al escenario! La tercera o el tercer participante para este knockout es... Recuerde que solamente una de las tres voces pasa a los conciertos. ¡Ángela! ¡Ángela, venga al escenario! Entonces, las voces son Beto, Dante y Ángela. Vengan para acá. Le damos la bienvenida entonces al gran Beto, que ingresa a este escenario. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto. Qué gusto. Póngase acá, por favor. Hola, Beto. ¿Estás con ganas de cantar ya? Claro que sí. Muy bien, vamos a presentar entonces a la siguiente voz en este escenario. Le damos la bienvenida a Dante, que ha venido por ahí con la familia también. ¡Bravo! Dante, ya me acordé ya. Por acá, por favor. Si fuera tan amable, y vamos a presentar a la tercera voz. Tercera y última voz para este knockout. También está por ahí con parte de la familia. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a Ángela. Angelita. Venga por acá, mi reina. Ahí está. Pimpinela, hola, este es su knockout. Ay, hola, los tres. Está Beto, está Dante y Ángela. Les deseo mucha suerte, compañeros. Beto, por favor, al centro. Usted empieza este knockout. Dante, si fuera tan amable, fuera del círculo. Angelita, si fuera... Ahí está. Les deseo mucha suerte. Beto, disfruta ese momento. Claro que sí, gracias, Cristian. Vamos a darle, entonces. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Camino a los knockouts. Estamos con esa idea. ¿Qué pasó desde el primer día que te anotaste o te anotaron o te empujaron hasta el día de hoy? ¿Cómo está siendo todo ese proceso tuyo interno? Empecé nervioso, ahora estoy un poco más tranquilo, ¿no? Tratando pues de avanzar hasta donde llegue. Está buena, pero tú te das cuenta que has tomado un estilo de canciones y de expresión con el cuerpo, que eres el único. ¿Tú qué eres, un rockero de alma o eres un romántico? ¿Qué eres? ¿O las dos cosas? Ambas cosas. Ambas cosas. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Yo quiero, antes de despedirnos, que me digas de nuevo el pasito ese, porque ahora en los knockouts vas a cantar de nuevo la canción y yo tengo que estar preparada para el momento ese de la canción. Y si no supiste amar... Vamos, vamos, por favor, antes de despedirte. Pero cantándola, vamos. 3, 2, 1. Si no supiste amar... Para que yo la hago siempre al revés. Si no supiste amar... Ahora te puedes marchar. Gracias. Gracias, Beto. A brillar, como siempre. Bueno, yo llego con todo para estos knockouts, para seguir en competencia y seguir adelante. Ahora te puedes marchar. Aléjate de mí.
Bienvenido a los knockouts de esta parte. El hombre más deseado de todos, de los entrenadores. Gracias, Coquín, gracias. No, y sí, la sorpresa gracias. Que nos hayas elegido en el robo fue así como wow. Quería conocerlos personalmente y bueno, ser parte de vuestro equipo para mí es un honor. Se activa la posibilidad de el robo. 5 segundos. Bien, 4, 3, 2, 1. Se acaba el tiempo. ¿Con qué equipo te gustaría continuar en la competencia? ¿Tienes a Daniela? ¿Tienes a Pimpinela? ¿Tienes a Eva y John? Quiero conocer también del folclore de otros países. Con Pimpinela. ¡Oh! Así que un honor haberte conocido, que nos hayas elegido otro honor. Seguiremos esto, claro, hasta donde por vaya. Supuesto, hasta donde vaya y más allá, como el dibujito. No, de todo, claro, un beso muy grande. Nos vemos en los knockouts. Ahí estaremos vibrando, claro, de nuevo. Gracias, Dante. Un honor. Esta es una competencia y voy a dar todo de mí y voy a salir a ganar este knockout. Y abrazando a mi contendora. Claro. Fue lo más bonito de todo. Claro, sí. Claro. ¿Qué fue lo que cantaste en las audiciones? Vas a cantarlo ahora en los knockouts. Cantaste no, nosotros, ¿no? No me preguntes más. No es falta de cariño. Hoy te quiero con el alma. Te juro que te adoro. Me quedé pensando, cuando terminaste de cantar, se lo dedicaste a 3 personas. ¿Quiénes son esas 3 personas? A Carlitos, que es mi hermano músico. Mi hermana también falleció por COVID, la mayor. Ellos se fueron en 3 meses, los dos. ¿Los dos? Oh. Sí, primero ella, después él. Y en enero, en la segunda ola de la pandemia, se fue mi consuegra, que era mi amiga hermana, nos llamábamos nosotras. Wow. Éramos unas abuelas, wow, cómplices, ella era la tía de mis hijos. Después de todo esto que nos cuentas, una sonrisa el primer día, nos cautivaste sin duda con la sonrisa, con tu sonrisa permanente y con esa voz
Hay que a la vida hay que ponerla feliz, porque yo siempre digo, ¿no? La vida es dura. Y si uno le va a meter más dureza, ya no tiene sentido, ¿no? Atiéndeme, quiero decirte algo, que tú quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Y nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Hoy te quiero con el alma. Te juro que te adoro en nombre de ese amor y por tu bien. Te digo adiós. Muy bien, buenísimo, Angelita. Ay, ¿cómo has tenido tu familia acá? Todos llorando por esa bonita interpretación. Les deseo mucha suerte, sobre todo los Pimpinela, que ahora sí miran a los entrenadores de izquierda a derecha, a ver si hay algún tipo de ayuda. Por favor, vamos con su evolución y luego le voy a tener que hacer la pregunta, y solamente una voz pasa la etapa de conciertos en sus equipos. Lucía. Bueno, llegamos a un punto del programa donde todo es tan parejo y todo es tan sutil, la diferencia, que desde ya... Quizás, bueno, es un cliché decirlo, pero los tres son ganadores, ¿no? Llegar a este momento. En mi caso, la decisión pasa por una cuestión, como dije, muy de mucha sutileza en cuanto a la emotividad y a lo que me pasó esta noche, que no tiene nada que ver con el talento de cada uno o lo que son cada uno como artistas, porque son tres artistas maravillosos, cada uno en su género. Tan distintos los tres y tan únicos. Los tres pueden ser tres estrellas, porque lo son, ¿verdad? Es decir, es realmente, primero, emocionante para nosotros, para todos los que estamos aquí, participar de esto, que son, como decimos a veces, shows. Venimos acá a sentarnos a ver un show, un espectáculo, y sin tener que pagar la entrada, fíjate. Pero bueno, nada, vamos a... A tomar decisiones. ¿Es Beto, Dante o Ángela? Tres voces en este knockout para el equipo Pimpinela, Lucía y Joaquín. Tienen que llegar a un acuerdo. Es complicado cuando hay doble entrenador en el equipo. Tienen que llegar a un acuerdo. Pero solamente una de ustedes o una de estas voces pasa la ronda de conciertos. Agradecer enormemente a las familias que nos acompañan en el estudio y a la familia del Perú entero también, que está ahí. Vamos con la decisión de Joaquín y Lucía para ustedes. ¿Quién se queda esta noche? ¿Quién pasa a los conciertos dentro del equipo Pimpinela? ¿Quién da el resultado? ¿Joaquín, Lucía? Los dos. ¿Los dos? Todo a dúo. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo decidan, ¿con qué voz se quedan para la etapa de conciertos? Bueno, para la etapa de conciertos nos quedamos con...
Ángela. ¡Ángela! ¡Pasa la etapa de conciertos, Angelita! ¡Bienvenida! Está tu hija y tus nietas que han estado emocionadísimas, emocionadísimas. Felicidades, Ángela. Oh. Angelita, ahí tienes a tus entrenadores. Felicidades, felicidades. ¿Cómo está la familia? ¿Ah? Muy emocionados, muy, muy contentos. Estoy muy feliz, estoy contenta. Es un sueño que se ha hecho realidad, nunca es tarde. Cuando tengamos algo pendiente, hagámoslo. Como siempre digo, a nombre de todo el equipo y sin duda de los entrenadores, agradecerles por este viaje, por esta aventura que han compartido con nosotros. Dante, eres un capo en lo que haces, tienes un sentimiento único. Wow. A todo mi Huancayo querido, un beso enorme. Beto, tú también has sido un capo. Quiero escucharlo, sus despedidas, por favor. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios por permitirnos estar acá y estar bien de salud. Creo que es una bendición. Voy a seguir difundiendo el folclore porque eso es lo que hago. Hay que seguir con nuestra música. Beto, gracias por tu alegría, gracias por ese refresh con tu tema aquí en el escenario. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a las personas presentes, a su jurado en especial. Para mí esta oportunidad ha sido muy bonita, pasar este momento agradable. Y bueno, a seguir con la música para adelante. Eso es lo que se quiere. Con eso me quedo, a seguir adelante con lo gracias, suyo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Dante. Gracias, Beto. Nos vamos con el siguiente knockout en competencia. Gracias, gracias.